Hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador habló del tema de los homicidios de los tres estudiantes y del chofer. Dijo que ello es muestra de la descomposición social que hay en nuestro país, producto de que en el pasado no se atendió a la población con acciones de fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. Dijo que en la mesa de seguridad del gobierno federal se abordó el caso ocurrido en Huejotzingo. Así lo dijo el presidente de México. Estamos pendientes, lo está viendo el gobierno de Puebla y están ellos haciendo las investigaciones para detener a los responsables. Es un hecho, desde luego, reprobable, ¿no? Muy doloroso, que tiene que ver con la descomposición que existe. Se tiene que detener a los responsables, pero no solo es eso. Es algo parecido a lo que sucedió con el asesinato de la niña en, aquí en la Ciudad de México. Son hechos que muestran el grado de descomposición social al que se llegó, sobre todo por la política que se impuso durante muchos años. Es un fruto podrido de una política en donde lo que les importaba era el dinero. La opinión del presidente de México. Que esto ocurre porque en el pasado los gobiernos no atendían a la gente en valores culturales y espirituales. Me pregunto, ¿un gobierno tiene la obligación de trabajar en un tema de valores espirituales? Es pregunta. Yo creo que el tema es mucho más complejo. Es un tema que involucra a todos los liderazgos de la sociedad, empezando por las familias y, claro, siguiendo por los gobiernos, por los políticos, por los que buscan los gobiernos, por aquellos que lideran las instituciones educativas, por aquellos que lideran las instituciones religiosas. Vámonos a la pausa.